Hello, hello. Good evening, Gustavo. Ay, aquí estoy. <laughs> hello, good evening, Gustavo. Isaac, Lexi Alpha and Gloria. Hi guys. Hi. How's, how, how's it going? Hi. Good evening, Alpha. ¿Cómo está? Fine. Thank you, teacher. I'm glad. Me alegra. Me alegra. Qué bueno. Hello, Joelman. How are you? Hi, right, teacher. I'm fine. Thank you. I'm really good. Thank you. Great. <laughs> and here we have Marlon. Hi, Marlon. Thank you for being on time, guys. Now is 8 o'clock, ¿verdad? Ya tenemos las 8 en punto. Venimos súper súper a tiempo. Por el momento todos bien. Eso es bueno. Lexi, Jonathan is joining us. Hi Jonathan. Hi, good evening, teacher. Good evening. How are you today? How are you? Fine, teacher. Fine. Awesome. Qué bueno. Qué bueno saber eso. Thank you, teacher. Thank you. Gracias a usted. Muy bien, chicos. Welcome to your class. And thank you for being just on time. Gracias por estar justo a tiempo. Les comento que pues el día de hoy ya pasamos a otro tema que pues está también súper interesante. Pero para que no vayamos directo al grano, vamos a ver qué me dicen por acá. Hi, teacher, I'm a I'm good too. Oh, thank you, Gustavo. Thank you, thank you. Qué bueno saber que también está bien. Estupendo. Ahora, chicos, now, let's do the normal question. Vamos a hacer la pregunta normal ya en estas sesiones. Tell me, si de casualidad hemos tenido algún problemita con algún eh, ejercicio de la plataforma. Tell me porque en estos momentos podemos revisarlo super quick before the class si tenemos alguna pregunta con un ejercicio o alguna duda que haya surgido en algún ejercicio let me know please tell me No questions. Ok. Ya saben que siempre me pueden hacer sus preguntas ahí por el grupo de WhatsApp. A veces no contesto en el momento, pero sí tiempo después. Así que ahí nos podemos estar comunicando, guys. Ok. En ese caso, pues el día de hoy tenemos mucho por ver. We have lots of things to see today. Y entre esas están, miren nada más: How to pronunciate. Vamos a ver un poquito de pronunciation. En lo que van ingresando los participantes. ¡Uy! Tenemos un buen número. ¡Excelente! Ok. Esto lo vamos a ver súper rápido porque tenemos varias cositas por hacer y por eso me gustaría que lo viéramos rápido para dar finalizada ya la sección. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¡Oh! But before, ay, no puede ser, la teacher se le olvidó completamente. Today, today is not Tuesday, ¿verdad? Today is Thursday. Ya casi ahí con qué. Jueves con sabor a sábado, ¿no? Thursday, March 10th. March 10th, 2022. Thursday, March 10th. 2022. And your class number 10, right? Tenemos la clase número 10. How fast? Qué rápido. So welcome to your class. And now we can't see the topic. Oh, ¿será que alguien me quería hablar por acá? No? All right, perfect. En ese caso, pues ya saben, si necesitan decirme algo, solamente me interrumpen, no se preocupen. Entonces, el día de hoy vamos a estar aprendiendo about pronunciation or sentence stress. ¿Qué es eso del de stress? ¿Será de que la oración está estresada? Pues no, la oración no está estresada. Sentence stress. ¿Qué pasa con esto? Cuando decimos eso del de stress, es más que todo como algo que nosotros tenemos en español. Para hacer una short comparison. Por ejemplo, yo tengo que. A continuación, A continuación. ¿A dónde hago la mayor fuerza de voz? ¿A dónde está el acento? ¿Verdad? Entonces yo digo a continuación, ¿verdad? Le pongo la mayor fuerza de voz a esta parte. Si nosotros vemos el inglés, el inglés no tiene esta clase de acentos. ¿Por qué? Porque para eso tiene el stress. Ellos no tienen acentos, pero sí tienen stress. ¿Qué es el estrés? Es donde va la mayor fuerza de voz. Y por eso les hacía la comparación con a continuación, porque nosotros en español tenemos un acento para ver a dónde está la mayor fuerza de voz, cosa que no se ve en inglés. Y para ver dónde tenemos que poner el estrés, prácticamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Repasar pronunciación. Ahí, ahí iremos viendo cómo utilizar el stress. y por eso vamos a ver esto super super duper quick. Vamos a ver a ver si me carga rápido. Perfect. Aquí está. Vamos a qué a escuchar y luego practicar. Necesitamos prestar atención porque posiblemente yo les esté preguntando a algunos de ustedes para que me ayuden. Por ejemplo, tenemos excuse me. Veamos las bolitas. ¿A dónde está la mayor fuerza de voz? Excuse me. Excuse me. En eso va como para arriba, luego para abajo. Excuse me. Baja la entonación. O, oh, they're perfect. They're perfect. ¿Ven eso? They're perfect. Baja. Sube y baja. <laughs> Sigue con, I like the blue one. ¿Ven eso? I like the blue one. La manera en cómo tenemos que darle la entonación ayuda mucho para que la otra persona vaya entendiendo lo que le queremos decir. What about the last one? They're not very attractive. They're not very attractive. They're not very attractive. They're not very attractive. Not very attractive. Estamos utilizando que dos partes en donde hay mayor fuerza de voz. Donde está prácticamente el estrés, ¿verdad? Hasta aquí chicos. Tenemos preguntas. Esto es más que todo de práctica, right? Para comenzar. De casualidad, me gustaría saber si tenemos algún voluntario que le gustaría decirlos acá conmigo. Si no, pues también podemos hacer Excellent, Jonathan is the first one, the brave one, ok Jonathan Vamos a comenzar, vamos a decir las cuatro Y ahí cualquier cosita yo le voy a estar diciendo, ¿le parece? Cuando usted esté listo, whenever you're ready Ok hey, teacher, excuse me, they're perfect I like the blue ones, they're not very attractive Excelente, muy bien, Jonathan. Ahí creo que en donde tal vez tuvimos un problemita fue que le puso la mayor fuerza de voz acá. Y debería ser en attractive. Pero eso fue porque es una oración más larga, no se preocupe. Entonces. No, ya sabe, thank you por ser volunteer. They're not very attractive. attractive. ¿Dónde la subimos? En el trap. En el A no. En el attractive. Ahí sí. Pero eso fue porque era una oración muy larga y pues that happens. Eso pasa, chicos. Pero para hacer la primera vez que lo leía, Jonathan did an amazing job. What about let's see if we have another volunteer? ¿Tenemos algún otro voluntario? Me teacher. Excelente. Aquí ya estamos listos. Ok, please go ahead. Cuando esté lista. Ok. Excuse me. They are perfect. I like the blue one. They are not very attractive. Excelente, Ana. Muy buen trabajo. Smooth. Perfectamente suave. Excelente. ¿What about the next volunteer? Tenemos algún otro volunteer por aquí. ¿Ready? Ah, estamos listos. Perfect. ¡Cuando esté listo, Gustavo? Excuse me. Very perfect. I I like blue one. De very attractive. ¡Excelente, Gustavo! ¡Muy bien! And what about a last volunteer? Vamos a necesitar un último voluntario. A ver si lo tenemos hey, por aquí. Teacher. ¡Qué rápido! ¡Súper, Isaac! Cuando esté listo. Hey, excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. Excelente. Muy bien, chicos. Ya vamos a ir manejando lo que es la pronunciation. Excelente. ¿Qué pasa después? Tenemos otras palabras que nos puede ayudar a que vayamos viendo cómo va la entonación. Aquí vemos que la entonación es rítmica. Vemos aquí rhythmic. Rhythmic pattern. Rhythmic pattern. Es un patrón rítmico. Aquí vamos a ver el patrón rítmico de cada una de ellas. Por ejemplo, vemos que unas tienen la mayor fuerza de voz al inicio y luego al final va tranquilo. Luego otras donde comienzan con poca fuerza y terminan con el estrés, ¿verdad? Y luego tenemos otras que pueden ir suave, luego tiene la fuerza de voz y luego vuelve al suave. ¿Qué pasa aquí? Si nos damos cuenta, en el ejemplo anterior vimos incluso oraciones, sentences, no solo palabras. Vemos acá, también tenemos sentences. ¿Por qué? Porque las oraciones también pueden tener su stress, también pueden tener su parte con el acento. ¿Qué más? Aquí también tenemos otro, ¿ve? Diferente. Tenemos varios tipos de acentuación o de estrés. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Para comenzar, me gustaría que en casita cuando estemos diciendo cada uno de estos, traten de repetirlos en casita para que les vaya ayudando, ¿ok? Si lo repetimos en casita nos ayuda a que si por ejemplo queremos ser volunteers ya van a saber cómo decirlo, ¿ok? Comenzamos. Tenemos este que es súper corto, ¿verdad? Fuerza, tenemos el stress y luego tenemos nada de fuerza. Como por ejemplo, mother, 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 madre, ¿verdad? Mother. ¿Qué más? Do it, do it, do it. Just do it. Do it. Tenemos la fuerza en el do. Do it. Entonces, vemos que acá cuando decimos do it, ya es una sentence. Porque tenemos que, ya tenemos dos palabras ahí unidas. También tenemos pay them. Pay them. Pay them. Págales. <laughs> tenemos madre, hazlo y págales, pay them, pay them, págales. <laughs> ¿What else? Mm -mm -mm. Aquí ya es más bajo. Attend, attend. Esa D se tiene que pronunciar. Attend. ¿Y qué significa attend? Asistir. Por ejemplo, you are attending to this meeting. You are attending to this meeting. Ustedes están asistiendo a esta reunión. De asistencia, attend. No vamos a decir assist, porque eso ya es otra cosa. Se parece mucho a asistir, pero no significan lo mismo, así que no vamos a quedarnos ahí confundidos. Attend. Attend. Asistir. You did You did. You did. ¿Lo hiciste? You did. You did. Luego seguimos con it hurt. It hurt. Ese hurt tiene la mayor fuerza de voz. Eso duele, ¿verdad? It hurt. Duele. ¿Qué más tenemos? Abandon. Abandon. Ven ese abandon. 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 Abandonar. Ahí sí está bien. ¿Qué más? I saw you. I saw you. Te vi. I saw you. Oh, we, we found it. We found it. We found it. We found it. Si quieren como ir Verificando que estamos pronunciando bien, hacemos esto con la mano, ¿verdad? Donde alzamos la voz, subimos la mano y ya luego lo bajamos. Vamos a ir viendo cómo va también nuestra voz. Seguimos con guarantee. Guarantee. Garantía, ¿verdad? Guarantee. Have some coffee. Oh, no, este es have some cake. Have some cake. En este caso sería ten algo de pastel. Have some cake. ¿Qué más? Where's the beef? Where's the beef? Where's the beef? ¿Dónde está la carne? Where's the beef? En este caso es como carne de res. Where's the beef? Seguimos con esta otra parte donde tenemos education. Education. Igual, vamos un poquito fuerte, bajamos y así. Para que veamos otro ejemplo. Mary saw it, Mary saw it. John's a lawyer. John's a lawyer. What else? Oh, aquí tenemos este. Miren, nationality, nationality, nacionalidad, nationality. O oh, este otro que dice, come to Canada, come to Canada. Podemos ver a dónde subimos más que todo la fuerza de voz. Seguimos con, where's your bicycle? Where's your bicycle? Where's your bicycle? Y finalmente, last but not least. Okay. Communication. Communication. Yen sentences. I want a soda. I want a soda. And I think he's got it. I think he's got it. Ese got Ahí tiene la mayor fuerza de voz. I think he's got it. Comunicación. Yo quiero soda o refresco. Y creo que lo tiene. I think he's got it. Creo que lo tiene. ¿Qué más? Electrification. Electrificación. Electrification. Also, we took a vacation. Ese Sean, vemos que... Tiene la fuerza de voz y luego baja. Tal cual lo vemos en education too. What else? I went to the station. I went to the station. También. Chicos, ¿tenemos alguna pregunta de acuerdo a pronunciación por acá? O alguna palabra que sea nueva. Esto es más que todo para que vayamos ingresando en el arte de la pronunciación. Pero me gustaría saber si tenemos preguntas. Mi hey teacher. A ver, a ver, ¿qué pregunta tiene? Um, aban, Abandón. Abandon. 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 Yes. Abandonado. Abandon. Oh, no. Sí, sería abandonar abandon. Uh -huh. Y we found it. Muy buena pregunta. We found it. Esta sería lo encontramos. ¿Sabemos ¿Cómo la pronunciación? We, we, we found, found, found it. We found it. We found it. Eh, exactly. Oh. Ya rápido podemos decir we found it. Pero para mientras, We found it. Sí. Sabemos que encontrar en, en inglés es así, find. Pero ¿qué pasa si está en pasado? Utilizamos, hoy, found, que sería eh, lo encontramos, ¿verdad? En pasado. Sí. O I found it. Yo lo encontré. Muy buena pregunta y en la última donde dice communication y la última es I think, I think he's got it he's got it sí y think es que no es pensar o se utiliza sí think es pensar muy buena pregunta por cierto think sabemos que es pensar pero también es de creer entonces yo puedo decir ah, okay. incluso si estamos hablando y me dicen, ¿pero está segura que eso es verdad? Y yo digo, es que yo creo que sí. Puedo decir, I think so. Se utiliza mucho. I think so, yo ah. creo que sí. Sí, yo creo. I think so. Entonces aquí cuando dice I think he's got it, ya puede decir, no, pues yo creo que lo tiene. Sí. Ah, ok. Thank you. Ya sabe, ¿alguna otra pregunta? Tenemos mucho vocabulario acá, creo. A ver, a ver. ¿Qué is the meaning of lawyer? Oh, lawyer. Muy buena. Pregunta. Lawyer. Sí, no, no se preocupe. Vocabulario nuevo está bien pronunciarlo tal como podamos. Lawyer. En este caso, un lawyer es un abogado. Un lawyer. Sí, por ejemplo, vemos que el lawyer, su nombre en inglés comienza, miren, con, uy, no, esta no es la letra correcta, con law de la ley. Lawyer. Ya luego le agregamos esto, ya ahí está, abogado de la ley, comienza con ley, <laughs> prácticamente. Sí, es lawyer. En en inglés, sí. Lawyer. Lawyer, con, como es como una o, si se dan cuenta es lawyer. como una o. Sí, lawyer. It hurts. Okay. what did you mean? Hmm, vamos a ver. Oh, it hurts. It hurts. Mm -hmm. Buena pregunta. It hurts, eso duele. It hurts o oh, lastima. Ah, y eso lastima. It hurts. Sí. Por ejemplo, uh -huh. le quieren poner a vaccine. Una vacuna, ¿verdad? Y usted dice, no, I don't want the vaccine. Y le dice a alguien, why? Ya usted le dice, no, because, because it hurts. Porque duele. Ahí está. Because it hurts. Uh -huh. <laughs> sí. Uh -huh. Ya sabe. ¿Alguna otra pregunta para finalizar? Este es su momento, chicos. Adore es ir o hagámoslo en, en the first mother. Ah, oh, este es donde dice do it. Ajá, uh -huh, do it es uh -huh. hacer o vamos a hacerlo. En este caso dice, do it, porque es como que si nosotros estuviéramos hablando, yo le diría, hazlo, do it. Por ejemplo, okay. usted se quiere tirar de paracaídas y dice, no, pues ya no quiero. Yo le digo atrás, do it. <laughs> entonces ya sería, hazlo, sí, así. Ok. Ok, entonces ahí, hay... a ver, a ver. Yeah, warranty. Oh, guarantee. 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 Oh, okay. Guarantee. Garantizar. Garantía. Garantía, Thank you. Ya sabe, ya sabe. No, ahí interrumpanme. Si, si ya me moví de slide, no se preocupen. interrúmpanme, <laughs> Para eso estoy. Ok, guys. Any other question? Nationality. Oh, nationality sería la nacionalidad, ¿verdad? Nationality. ¿De pronunciación. Nationality, nationality, nationality. Thank you. Ya sabe. ¿Alguna otra pregunta? Tres, dos, uno. Okay. Ya estamos listos para el siguiente paso. Ok. Tuvimos muy buenas preguntas hoy. Me encantó. Se cumple el hecho de que estamos interesados en la pronunciación. Ahora pasamos a otro tema que no está nada mal tampoco. ¿Qué es lo que nos dice el lesson objective? By the end of this lesson, you will be able to comprehend. Comprehend. And use comparative adjectives. ¿Qué es lo que dice? Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de comprender y utilizar los adjetivos comparativos. O sea, desde que decimos adjetivos comparativos, esto vamos a estar comparando cosas. <laughs> y vamos a ver qué es lo que nos dicen por acá. Vamos a ver principalmente preferencias y comparisons. Comparaciones con adjetivos, como cuáles podríamos ver, como estas que tenemos aquí a continuación. Vemos esta pregunta que me dicen: ¿Which one do you prefer? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo ayer about one and ones? Aquí está también: ¿Which one? ¿Cuál prefieres? ¿Which one do you prefer? Se dan cuenta de que primero, tenemos la WH question junto con esto de aquí, el one. ¿Por qué? Porque juntas me están preguntando which one, cuál de todos prefieres. Ya luego tenemos el auxiliar, el sujeto y el verbo. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Seguimos con. Which one do you like better? ¿Cuál de todos o cuál te gusta más? Puede ser more o puede ser better. Ya vamos a ver eso de better and more que vemos en las respuestas. Miren, en la anterior me decía I prefer the leather one. The leather. ¿Qué significa leather? Es cuero. Leather one. Seguimos con esta de acá. I like The leather one better. Me gusta la de cuero más o me gusta me, o mejor me gusta la de cuero. Si tenemos better sabemos que es mejor y si tenemos more es más. Hasta aquí espero que todo bien. ¿Qué hay de estos otros ejemplos? Miren lo que dice. That one is cheaper than the wool one. That one is cheaper than the wool one. ¿Qué nos quiere decir que esa es más barata que la de lana? The wool one. Wool one eh, sería lana. Entonces vemos cómo utilizamos el término cheap. Nosotros sabemos que cheap, aquí está en el spelling, es barato. Pero ¿qué pasa si estoy haciendo una comparación? Si estoy haciendo una comparación, le agrego el ER al final y ya dice cheaper. De esa manera hago que diga más barato que. El ER nos ayuda a que sea más barato que. Más, sí, más barato que. Cheaper, más barato que. Cheap, barato. La siguiente. This one is nicer than. This one is nicer than. Esta es mejor, ¿verdad? Esta es mejor que. En lugar de simple y sencillamente decir nice, digo nicer. Le agrego ER para que diga más que. Sí, prácticamente más genial que. Esta es o esta es mejor que. ¿Qué más? The leather jacket is prettier than. Sabemos que si algo es bonito, decimos simple y sencillamente pretty. Pero acá estamos diciendo más bonito que. Y ahí decimos prettier. Le agregamos er. Mm, mm, mm. Seguimos con it looks bigger than. Luce más grande que. Entonces, este than, ¿cómo lo traducimos al español? Como un que. Luce más grande que. En este caso, Dan vienes usándose como que, pero más que todo cuando estamos hablando de comparativas. Entonces, cuando decimos Pepito es más grande que Juanito, así. ¿Qué más? It's more stylish than. Es más estiloso que stylish than. porque acá hay un cambio? ¿Qué pasa acá? No digo stylish here, ¿no verdad? No se utiliza así. Le agrego more de una sola vez. Eso pasa porque hay algunas excepciones en donde nosotros no podemos agregar er a la palabra. Entonces en lugar de agregarle er a la palabra, simple y sencillamente le agregamos more. Esto nosotros vamos a ir viendo las reglas de cada una de las palabras y ahí vamos a ir viendo, ok. ¿Cuándo puedo utilizar more y cuándo no lo puedo utilizar? Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Antes de pasar a la siguiente parte. Nope. Ok. Pasamos aquí. Ya esto va a ser más claro todavía. Comparisons with adjectives. Use this expression with adjectives to compare things. ¿Qué dice acá? Que vamos a usar estas expresiones con adjetivos para comparar cosas. Entonces, no solo serán cosas, también pueden ser ideas, personas, no hay problema. ¿Qué más? The adjective agrees in gender and number with the object described. El adjetivo tiene que estar de acuerdo al género y número del objeto descrito. Ya vamos a ver cómo está eso, si está un poquito confuso. Veamos primero la parte en español. Más grande que, más el adjetivo y el que, ¿verdad? Aquí estamos utilizando grande. Entonces, aquí ya lo podemos usar more than, more than. Than. ¿y cómo sería eso? Por ejemplo, yo digo que eh, puedo decir more expensive than. ¿Por qué estoy hablando de more expensive y no digo expensier? Porque es parte de las qué, de las eh, excepciones. Expensive o costoso, ¿verdad? No vamos a traducirlo como, no lo vamos a traducir, no lo vamos a pasar así. Esto está mal. No, ahí está mal. ¿Por qué? Porque es una palabra demasiado larga. Entonces, si el adjetivo es muy largo, no le vamos a agregar er, le voy a agregar more. Entonces, yo puedo decir more expensive than, más caro que, o... Oh, más costoso que y aquí lo tenemos también más costoso que ven queda perfecto but what about the other way tan como as como as big as aquí ya estamos igualando por ejemplo yo puedo decir que Juan Juan es as tall as que. As Peter. Juan is as tall as Peter. ¿Qué significa aquí? Que es tan alto como Peter. Ven, de esta manera estoy diciendo que Juan es igual de alto que Peter. Otra manera para utilizar as tall as. Vamos a utilizar adjetivos para eso. ¿Qué más tenemos acá? Esto nos vamos a concentrar principalmente en esta de acá, pero es bueno que veamos las otras dos. Menos al adjetivo que, ahí está. Por ejemplo, puedo decir less expensive than, menos costoso que. Por ejemplo, yo digo my cell phone is less expensive Dan, uh, cell cellphone. Digo, mi teléfono es menos costoso que el teléfono de Jace. Así que el teléfono de Jace está mejor. <laughs> ¿Qué más? Ejemplos. Está cam uh, a ver, Jace se estaba riendo. Yes <laughs> teacher. Sí. <ríe> Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta camiseta es más bonita que esa camiseta. ¿Cómo lo traducimos en, en inglés? This shirt is que is prettier than that shirt. Esta camisa es más bonita que esa camisa. Estamos utilizando, ven, esta, esa. Estamos utilizando this and that. En una oración en español. Ahí está. Y si yo digo no, pues son igual de bonitas. This shirt is as pretty as that shirt. Esta camiseta es tan bonita como esa camisa. ¿Preguntas, chicos? Hasta aquí creo que no tenemos muchas preguntas. I assume. Yo creo. Pero para que veamos más o menos cómo va funcionando esto, les muestro. Aquí ya tenemos algunos ejemplos. Aquí vemos el ejemplo, por ejemplo, de eh, mediciones. Tengo long, que es una regla que está larga, ¿verdad? Pero miren, esta soga es... Longer, es más larga todavía. But what about and street? It's the longest. ¿Por qué? ¿Por qué tengo este nuevo que dice longest? Porque tenemos larga, más larga y esta que ya sería la, pero larguísima. Larga, más larga, en longest, que nos referimos a que es la más larga de todas. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Esto cuando estamos utilizando the longest es porque no hay ninguna que se le compare, ya no hay comparación. Cuando decimos de esa manera ya es pero la más larga. What about in animals? O oh, esto puede ser incluso en objetos, no hay problema. Tenemos small pero también tenemos smaller más pequeño. Pero the smallest es el más pequeño. El más pequeño. Ya ahí ya no hay nadie que se le compare. Small, pequeño. Smaller, más pequeño. Pero el más pequeño de todos es that one. The ant. La hormiga. What about this? Big. Lo cambio y ya dice bigger. Pero si es el más grande de todos, digo biggest. ¿No se les hace conocido? Las hamburguesas. Las hamburguesas, sí. Sí, entonces ya sabemos lo que querían decir, ¿verdad? También acá abajo dice good, bueno, better, mejor, the best, el mejor. Vemos esta diferencia de acá. Aquí ya no le agregamos o el ER o el EST, sino que... Cambiamos prácticamente toda la palabra. ¿Por qué? Hay algunas palabras que son irregulares como estas que tenemos acá, como good and bad. Entonces, por eso es que vemos esas irregularidades cuando cambian de uno a otro. Son muy pocos, la verdad. Yo creo que solo son estos dos los que cambian de esa manera. Así que no se preocupen. Eh, es muy poco. Entonces, tenemos good, better, está mejor. Y best, el mejor What else? Bad, malo, worse Malísimo, ¿verdad? Peor Worst, el peor Tenemos bad, worse, and worst Conté al final Malo, más malo Y el peor Peor Así de esa manera. También, what about the speed? La velocidad. Slow, slower, and slowest. Tenemos lento, el más lento, pero aquí tenemos, no, en este, en este caso sería lento, más lento y el más lento. O sea que no hay comparativa. Seguimos con cold, colder, en. Coldest, frío, más frío y el más frío. Y finalmente tenemos hot, hotter, más caliente y hottest, el más caliente. ¿Alguna pregunta para acá, chicos? Pronunciación, traducción. Creo que no, ¿verdad? Ahora, antes de pasar a la siguiente ¿Tú? actividad, a ver, a ver, JC, cuénteme. Uh, can you repeat the, the pronunciation that worst and worst? Claro que sí. Es más, usted ya lo dijo perfecto. Worst and worst. Conté al final. Worst? Sí, okay. usted lo tiene. You got it. <laughs> Ya sabe. <laughs> Ya sabe, ya sabe. Para eso estamos. ¿Any other questions, guys? ¿Estamos listos? Teacher, a, and, ver, and, a ver, a ver. ¿En de hotter and the sun? Ah, oh, no, no, no sé, son es sol. Sí, son es oh, okay. sol. Sí, ok. ¿Cuál hey, es la pronunciación? Perfecto. Tenemos hot. Hotter and hottest. Hottest. ajá, hardest, sí, Exactamente. Okay. exactly, okay. excelente, muy buena pronunciación, Jaycee. excelente. Any other question, guys? Antes de pasar a nuestra actividad, porque pues aquí vamos a necesitar mucho de esto. Ok, alright, veo que no. En este caso, guys, yo los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a hacer comparativas utilizando, miren, este de longest, smallest, biggest, best, hardest, oldest, slowest, and worst. No los vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que utilicemos estos de aquí, pero principalmente los de en medio. ¿Está bien? Los de en medio. Longer, smaller, bigger. ¿Ok? Porque esto es súper interesante. Vamos a hacer comparativas usando estas palabras. Ustedes pueden utilizar una palabra, dos palabras, it's up to you, pero la idea es de que podamos utilizar las palabras. Entonces, ¿para hacer esto? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque la verdad es que, pues, sí está como difícil, ¿no? Pues para esto, para poder hacer lo de las palabras, simple y sencillamente, vamos a usar una estructura. Ustedes van a elegir las cosas a las que van a comparar, pero... Vamos a tener una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Ya voy a quitar esto porque pura manchazona que estoy haciendo, guys. Entonces, vamos a decir, thing number one, esto ustedes lo van a elegir, ¿verdad? Que Is, y ya van a utilizar cualquiera de estos adjetivos. Miren, por ejemplo, yo digo colder, y vamos a utilizar than, que, Think number two. Uy, ay no, qué feo fue esto. Think number two. ¿Ven esta estructura que estamos sacando? La cosa número uno es más fría que la cosa número dos. Podemos ir comparando cosas, personas y situaciones. Solo usando esta... Y estructura. ¿Qué necesito que hagamos? Vamos a hacer mínimo tres cada uno. Tres cada uno. Por ejemplo, yo utilizo harder, colder, and slower. Está bien. Perfecto. Pero vamos a hacer tres de esas oraciones. Ya cuando regresemos, yo se las voy a preguntar a ver qué tal nos fue. Chicos, ¿tenemos alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? No. En ese caso, pues para esta actividad vamos a tener cinco minutos porque solo vamos a hacer tres oraciones. Ya después de los cinco minutos, regresamos para platicar sobre ellas. En ese caso, le damos click on join, guys. Nos vamos uniendo. Vamos ahí. Nos unimos. Vamos, claro que sí se puede. Nos unimos para platicar. We have just five minutes. Sí se puede. Vamos, Marlon. Vamos, Adonías. Your team is waiting for you. Vamos, vamos, Adonías. Claro que se puede. Hmm, tal vez tiene mala conexión. Bueno, en ese caso, si la recupera, me avisa, please. En estos momentos iré a ver qué tal... Oh, ya se fue. Oh, ok. Me estoy preguntando lo mismo, Isaac. Yes. ¿My, yes, my uh, coffee? ¿It's hotter? ¿It's hotter than, than, yeah. than my chocolate? ¿Yes? Ok. Ok usted, Alguno de ustedes que ya las tenga. Okay, eh, la segunda. Eh, my house is bigger than my my car. Ok. My cell is slower is than my um, radio. Mm -hmm. Hello, hi Marlon, hi Alba. Ay, aquí estoy. Aquí ya vienen. Welcome back. Eso fue rápido, ¿no? That was fast. Eso, aquí está, súper super, super. super. Excelente, thank you for being so fast. Gracias por ser tan rápidos y venir justo a tiempo. Aquí solamente me hacen falta algunas cuatro o cinco personas. Vamos a esperar que se vengan. Me dicen acá que no pudieron participar. No se preocupe, no se preocupe, ya esas son cosas de fuerza mayor, así que no hay problema. Entonces vamos a ir viendo. Ok, ya estamos todos. Welcome back. Ya vi ahí que estuvimos practicando un ratito, que estuvimos platicando. En algunos casos dijeron, no, pues ahorita no estamos platicando porque estamos trabajando, cosa que también es válido. Así que no se preocupen. Ok para ver sus oraciones, porque yo sí necesito que hayamos creado oraciones. en este caso, vamos a ver a quién le voy a preguntar. Hmm. voy a preguntarle, por ejemplo, me gustaría escuchar. Hmm. voy a no le voy a preguntar a esta persona, pero esta persona va a elegir el destino. a ver, alfa, está ahí, verdad? Alpha, ¿Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ok, perfecto. Necesito que me dé un número del 1 al 16. 15. 15, eso, buen número. Vamos a ver. Gladys. <laughs> voy, voy a hacer todo lo posible porque yo tengo problemas con internet. Sí, pero le escucho bien a usted. usted. Eh, okay. Creo cree que nos y No sé si un... lo dice bien. No hay problema. Try it. Depart. part dos. Depart of my house. of my house. is smaller. than my. Neighbor. Neighbor. That's a good one. What about the other? What about the other? Creo que sí. son los mismos problemas de conexión. Gladys, ¿le parece si en la casilla de los comentarios me da un número del 1 al al 16 por favor 10 eh, perfect thank you. en este caso vamos a ver número 10 tengo 10 5 7 8 9 10 Marlon you're the chosen one Marlon are you there mm -hmm. Ah, ahí está usted. Marlon, oh, es que Marlon no podía porque está en el trabajo, es cierto. Marlon, ¿de casualidad nos puede dar eh, qué más? Nos puede dar un número del 1 al 16. Mire qué lucky fue usted el día de hoy. Tuvo bastante suerte. Número del 1 al 16. Solamente, ahí me lo escribe por el chat. Me dice 7. Ok, that's a good number. Vamos a ver, ¿quién es el número 7? Sofía. Miren nada más, usted es la indicada. Sofía. Oh, my gosh. A ver, a ver, cuéntenos cuáles fueron sus oraciones. Ok, teacher. Um, ok. Oh, my cat es is, is, is slower tan my torture my coffee it's harder tan my chocolate qué buenas oraciones de hecho están muy bien sofía buenas comparaciones excelente. <laughs> Uh, and my sister is better than my brother. Y no hay favoritismos, ¿verdad? Nothing. Oh, qué buenas oraciones, Sofía, ya lo maneja A ver, la Thanks, última teacher. vez, deme un número del 1 al 16 antes que se me vaya Okay, uh, eight, eight, that's a good number. Entonces, en este caso viene siendo Amanda. ¿A qué días tengo de no escuchar a Amanda? Amanda, ¿está ahí? Yes teacher, ahorita yes. le doy. A ver, tell me. Number one, my coffee is hotter. Than T. Number two, the planet Jupiter is biggest than the planet. And number three, this tree is bigger than this tree. Muy bien, buenas comparaciones, Amanda. Eso definitivamente lo diríamos en cualquier conversación. Está estupendo, se pueden oh. utilizar. Thank you, muchas gracias a todos, chicos. Hicimos un excelente trabajo con comparatives. Entonces, estoy segura que en un futuro no vamos a tener problemas al respecto, chicos. Entonces, por el día de hoy. That will be it. Ya eso sería todo, pero los estaría viendo el próximo lunes, this coming Monday. Así que have a happy weekend and take care of yourself and have a good night. Así que Thank you, teacher. Thank you. Bye. Thank Bye. you. Take care. Bye. Take care.